La feria, fue un animal sobresaliente. Vamos a ver un momentico para que nos acordemos de las características especiales que presentó esta. Se puede ver que es muy pequeño, es un diente muy pequeño que ayuda mucho al rendimiento en canal. El rendimiento en canal de esta cerda fue del 87%, espectacular, una conformación de perniles excelente. Un poquito deficiente en lomos. El mejor lomo de la feria lo obtuvo ayer la cerda de Granja San Francisco, pero presenta un buen lomo, una muy buena conformación. Ganó la mejor canal de la feria. Y vamos a ver la que quedó de segunda ayer, que fue la canal de la cerda de la Granja San Francisco. Esta cerda sobresaliente en lomos, tuvo un muy buen comportamiento en pernil también y presentó un lomo de 8 kilos superior. Vimos que el lomo de los machos que más se acercó llegó a 7 y algo, ahora lo miramos bien, es una cerda larga, buena, con un buen comportamiento a pesar de ser una genética totalmente diferente. El mejor pernil lo tuvo Granja Santa Isabel. Esta cerda tuvo un pernil de más de 20 kilos. 20.4 kilos de pernil fue el rendimiento. Ningún cerdo llegó pues a estar cerca de él. Esto le ayudó a ser la mejor canal de la feria y a ganar el concurso de hembra. Vamos a hacer de pronto el concurso a ver quién mastica más rápido. Bueno. Y recuerden que es carne de cerdo, deliciosa, sana, agradable en todo sentido. Entonces aprovechen ustedes. Bueno, empezamos entonces. Mejor canal hembra, mejor canal macho. Granja Santa Isabel. Mejor canal de la feria, Santa Isabel nuevamente. Bueno, el que ya lleva la marranita y los demás llevan la cría. Muy bien. A ver, representante de Granja San Francisco. Mejor lomo. Representante de Granja San Francisco. La ayuda. Granja San Francisco. Y mejor sabor.